Tiene la palabra el diputado Yaski. Bien, buenas tardes. Gracias, señor presidente. Saludo al ministro Meoni. Gracias por la posibilidad de esta, de esta tarde de trabajo. Eh, decir que es muy importante que estemos reunidos, que el Congreso siga funcionando. Me parece que el diputado Iglesias tendría que valorar lo que significa que hoy estemos discutiendo no solamente nosotros, muchas comisiones, de hecho trabajamos mucho la semana pasada. Dos preguntas, porque otras las han formulado ya los diputados que me antecedieron. Una se refiere a la necesidad de que la salud de los compañeros y compañeras están destinados, asignados a tarea de transporte, sea resguardada como enfermedad profesional por una resolución o un decreto que surja de la Secretaría de Riego del Trabajo. Preguntarle al ministro si conoce, si se está avanzando en esa determinación. Declarar enfermedad laboral todas las tareas que desempeñen aquellos trabajadores y trabajadoras asignadas a áreas que no pueden interrumpirse. Y el otro tema, eh, la necesidad de que el ministro Meoni tenga presente eh, convocar a los sindicatos del transporte de los distintos rubros para empezar a discutir con los sindicatos también el esquema de flexibilización, de lo que sería la etapa en la que volveríamos a retomar algunas actividades por rubros gradualmente, pero que sería una nueva etapa después de haberse cumplido la primera del aislamiento social. Dejar esa inquietud. Mañana eh, las centrales sindicales vamos a participar. En una reunión al respecto, pero sería importante que en el área de transporte haya una convocatoria específica. Gracias. Gracias, yeah, diputado.